Hola y bienvenidos a Crossmaster Team Spain, vuestro canal de YouTube de Crossmaster en español. Soy José Herrero y hoy, maestros del Crossmos, están los Dark Heroes disponibles y no hemos podido esperar más para hacer un gameplay con This Man, Cuervo Negro, Corbeaunoir, el Cuervo, mi amiguito el Cuervo, que viene con Arthur Vine, viene con Quentin Flash, con la Reina Ostofus, dos personajes para invocar a Gogo. Realmente es un personaje que comba muy bien con Amagna, con Enual, pero bueno, directamente queríamos probarlo un poco en su contexto más rápido, más ágil, más fácil de jugar sin centrarnos todavía en muchas sinergias. Así que vamos a jugar una partida en el 3D. Me han comentado que hay un mapa nuevo, ¿vale? Me han estado comentando de un mapa como un cementerio o algo así. No sé nada todavía, no lo he visto. Ojalá pueda verlo pronto porque realmente, bueno, este mapa me lo conozco. Nos toca contra Benny 69, 40 victorias, 14 derrotas. Un promedio muy bueno. Quita de ahí... Tiene la culpa, Yo Gaular, vale. Déjame adivinarlo. Pochan, Faeris y Cuervo Negro. Dios, ya está aquí Cuervo Negro. Madre mía, y con un equipo muy competitivo con Cuervo Negro. Me parece muy interesante. La bloqueadora para quitar movilidad y todo esto. Muy, muy, muy interesante realmente. Habrá que ver en este caso, pues eso. Tenemos que colocar, yo creo que muy bien las cosas. Realmente, pues la Steamy Wonder quizás me interese más colocarla aquí para los turnos que vaya detrás de Arthur. Quentin Flash aquí para que vaya cogiendo. Nada, yo creo que así va bien. Ya sabéis que en el primer turno voy a fastidiarme por la habilidad del rival. Ya sabéis el poder del Cuervo Negro, ¿vale? Al principio del combate, cada crossmaster enemigo sufre -1/-1 y enemigo del nivel 6 superior -1/-1. Pero bueno, en este caso... Empezamos. -1/-1. Ahora se activa y así yo. Vale. -1/-1. Y ahora. -1. Madre mía, este primer turno, qué gracia. Pues nada, contadores de -1 ahí a gogo. A saco. Qué bonito, por Dios. Y nada, ya le toca jugar al adversario. Todos con -1 ahí a tutiplén. Como para quejarse. Y bueno, realmente ahora es lo que os digo, este primer turno, pues, a ver, uno de los combos que conozco con este equipo es lo que os digo, el lanzar con Pochan a Yoko, por ejemplo, en el momento clave. Es un equipo que tiene mucho daño también, realmente, pues con Cuervo Negro, tened en cuenta que Cuervo Negro es un personaje muy polifacético, tiene mucho potencial, tiene armadura, cuenta con prospección y realmente, pues, es útil. O sea, prospección ya sabéis que es para cuando mata se muere un Crossmaster, ¿vale? Gana una moneda y bueno, armadura, pues lo típico, risa del Cuervo Negro, pues es muy interesante. Pasas el primer turno, es lo que habéis visto de los puntos de acción, pero bueno, es un personaje con 10 de vida, 4 puntos de movimiento, hace bastante, ya os digo que a mí me gusta mucho. Es un personaje que tiene mucha movilidad, permite llegar muy rápido a zonas clave del tablero, pino, en este caso veis, ya veis que estas 3 monedas las va a tener en el próximo turno, así que realmente bastante bien. A ver, 1, 2, 3... Se me ocurren estrategias kamikazes, pero es que por desgracia, o sea, mis estrategias kamikazes son tonterías, porque sé que no voy a sacar con Quentin los críticos que toca, o sea, lo sé, son cosas que pasan y lo he estado viendo tanto ya que digo, es que no me voy ni a esforzar en hacerlo de Quentin porque no me va a salir, y lo tengo muy claro, porque lo he estado viendo ya demasiadas partidas y llega un momento que digo, paso. O sea, el arriesgarme a que Quentin me saque las cosas bien, lo veo muy complicado. Vamos a ver las recompensas. Buf, este set lo que me podría interesar, o el estilo Feca incluso, Yo creo que hay ahora mismo recompensas muy buenas en medio y que puede estar muy interesante para esta partida y este gameplay. Vamos a tocar con Picotazo, nuestro Toku no hace nada. No es todo con Cuervo Negro, vamos a coger moneda. Ya sabéis que para el tema del Cuervo en picado tenemos que atacar a alguien, ¿vale? Así que nada, vamos en este caso pues simplemente a... Vamos a venir, a ver.
tengo una casilla, no me sirve. No, para lo que quería hacer no me sirve, así que realmente pues vamos a venir aquí. Vamos a venir aquí y luego vamos a salir por un lado ya para tener listo para atacar al rival. Con Arthur Vine realmente no voy a avanzar tanto como muchos a lo mejor quizás pensaríais, y realmente lo que voy a hacer es mover una casilla enfrente, usar la estiva y ya está. Bastante simple creo que ha sido el movimiento con Arthur, pero es que realmente es lo que os digo, no me interesa para nada arriesgarme. Más vale en este caso prevenir que curar, creo yo. Hay que estar un poco con todos atentos. Hay que tener cuidado a los cuervos, que realmente son uno de los peligros más grandes que creo que vamos a presenciar en este tipo de partidas. Y bueno, ya hemos nosotros hecho nuestro primer turno, hemos subido solo a 9 monedas. El rival tiene en este caso ventaja porque va a poder comprar la recompensa de 12. Y bueno, en este caso yo creo que lo tengo muy claro que va a comprar la recompensa de 12, porque esa cuervo negro, el set de Abracnio, le viene genial. Lo bueno es que el otro set de cuervo también está. Así que yo creo que con uno de los dos sets voy a poder. El tema es que si los compra, pues me puede dejar un Steven Eclipse, que también es muy bueno. Así que vamos a ver un poco cómo decide en este caso la asignación de bonus de turno, porque está la cosa muy interesante debido a las recompensas que hay. Ahí está quita, ya no tenemos ningún contador en toda la partida de menos uno de puntos de acción, ya son los primeros turnos por el efecto de los dos cuerpos negros, se han disparado bien. Yo lo voy a atacar a la reina, 3 ahí de golpe, madre mía qué poder que tiene ese ataque atacando al árbol. Bueno, Yoko va a coger las monedas a full, que es lo que interesaba. Muy bien hecho lo de Yoko. 15 monedas le permite ahora, por ejemplo, como cuervo, pues lo que digo, comprar una de las interesantes y por ahí tener una ventaja extra. Nosotros en este turno sí que podemos, es verdad, con cuervo venir aquí, coger estas monedas y pirarnos. El camino perfecto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vemos la ruta bacalao, venimos hasta aquí. Con Steamy Wonder vamos a tener que acercarnos hasta aquí. La reina va a invocar Tofus y va a venirse hacia atrás. Y vamos con Steamy Wonder a curar a la reina, porque es lo que nos interesa. La torreta la plantaremos, yo creo, en una zona estratégica. Pero realmente una de las zonas que quizás pues me interese sea por aquí, para ir curándome a todos, ¿eh? Faeris que lo lanza. Muy bien, Faeris. Perfecto. Le compra el boost a Cuervo, interesante, para que Cuervo nos pueda hacer con el Cuervo que ha picado más daño y sobre todo para quitárnoslo a la reina de los Tofus, ¿eh? Que es lo importante, ya que cuenta con crítico y con eso puede hacer 6 en un turno como mucho, y 6 daños es increíble, puede ser tan fácil como matar a un Faeris, así que realmente yo creo que ha hecho muy bien la gestión en este caso. Ha comprado una recompensa interesante y todavía podría comprar incluso con Cuervo alguna de las tochas, así que vamos a ver, porque yo creo que Cuervo va a venir a invocar a comprar una recompensa a tocha para aumentarse más un punto de acción y sacar dos cuervecitos. Los cuervos ya os digo que hacen más daño que cuervo, ¿eh? Muchas veces. Es una de las cosas que más me gustan en este caso con cuervo y realmente pues se puede aprovechar mucho. Todavía puede invocarme, si compra no va a poder hacer dos cuervos, pero sí que va a poder gestionar un poco yo creo que bien las cosas. Así que vamos a ver qué compra exactamente, cómo lo compra. No he comprado, no entiendo nada. Yo con cuervo sí que lo tengo claro, que voy a ir a coger monedas y luego a comprar para tener la recompensa demoníaca. En este caso voy a vender, ¿vale? No me interesa todavía atacar, realmente me interesa con la reina de los Tofus venir aquí. Me interesa sacar Tofus o Mansalva, que son los que van a atacar, no voy a atacar yo. Y realmente pues lo que más me interesaría sería colocarnos en este caso aquí detrás. ¿Vale? Aquí detrás yo creo que es suficiente para... A ver, por el tema del rival y todo, el movimiento que tiene, todo esto es muy peligroso y quizás lo que, como vamos a dejar a cuervo aquí, aquí sería donde tengamos que colocar este turno la torreta. No vamos a poder curarnos a todos, pero realmente yo creo que nos va a venir muy bien. El tema en este caso de a quién atacar, pues depende también un poco de todo lo que vemos. En este caso, una de las cosas que podemos hacer fácil es, por ejemplo, con este Tofu, vamos a venir aquí. Vamos a atacar a... Alianera, recuerda que él no tiene curanderas en este caso, es una parte interesante. No le quitamos nada, pues vale, venimos aquí. Y terminamos el turno con este Tofu. Con este Tofu vamos a hacer más de lo mismo. Vamos a venir directamente a por Kita. Get out of here. Y vamos a atacarle. De momento no he sacado ningún crítico, que es un 50%, con los Tofus, ¿eh? Todo se ha dicho. A ver, Faeris realmente no me interesa mucho el atacarle por el mero hecho de que cada vez que ataca se cura. Así que vamos a intentar atacar a Yoko, que saca armadura. No sé si he sacado crítico. No, ha sacado armadura, así que nada. Vamos a pasar con los Tofus, que no han hecho mucho este turno. Y bueno, con Cuervo Negro lo que os comentábamos, la risa del cuervo. Ya sabéis que él levanta el vuelo, es una vez por partida. Vamos a usarlo para hacer una recolección muy vasta de camas.
Y ahora tenemos 7, ¿vale? Vamos a mover 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? 6 y 7. Es importante en este turno que tengáis en cuenta que lo que voy a hacer es simplemente prepararme para el siguiente turno, ¿vale? Realmente, pues, a ver, voy a coger mucho de monedas. Y ahora realmente, pues, esta moneda aquí me la puedo incluso permitir el dejármela. ¿Por qué? Porque ahora lo que voy a hacer es, vengo aquí, compramos en este caso el set de cuervo, este de aquí, ¿vale? El que nos da más 2 puntos de acción. Lo compramos y se lo vamos a equipar. Nos hemos quedado con 2, como veis, ¿vale? Pero lo que hacemos ahora es comprarlo. En este caso lo equipamos, ¿vale? Para tener esos más 2 ya listos. Y realmente ahora lo que vamos a hacer, ya sabéis que son 4, ahora nos subirá, nos va a permitir hacerlo. Entonces con el cuervo que he picado atacamos a Faeris. Colocamos aquí el cuervo, ¿vale? Le hacemos en este caso un daño a Faeris. Y bueno, realmente ahora pues lo que vamos a hacer es... A ver, a Faeris no nos interesa tampoco atacarle, pero vamos a venir a por... Somos muy pequeños nosotros, es lo bueno. A ver. Vamos a venir aquí. ¿Por qué no me deja atacar? Ah, porque he empezado al lado de Faeris, claro. Vale. Sí, digo, ¿por qué no me está dejando atacar? Me estaba quedando loco, digo, pues no entiendo nada. Claro, que he empezado al lado de Faeris, no puedo atacar, es cierto. Tenía que haber atacado entonces a Faeris. Pero bueno, lo hemos puesto ahí, yo creo que para bloquear un poco al rival. Con Arturbine realmente, pues sí que quizás este turno me interese acercarlo un poco, pero tampoco mucho. Así que vamos a ver de colocarlo como baluarte. Simplemente, bueno, no, vamos a usar las dos estivas para ir a full. Ya que realmente este turno va a ser complicado que nos llegue. Tenemos las estivas usadas, nos quedamos aquí. Vamos a buscar maneras de curar a la reina de los tofus, que es muy importante. Con Quentin nos vamos a quedar de momento aquí para tener, en caso de que se acerque, tener nosotros también una buena cobertura. Y bueno, la torreta va a venir aquí para curar a todos nuestros personajes importantes. Recuerda que Cuervo Negro cuenta con pocos puntos de vida, por tanto hay que tenerlo muy en cuenta también cada turno, ¿eh? Tenemos tofus invocados, nos curamos 2 a la reina, nos la dejamos con 7 de vida. Es aceptable, creo yo, y vamos a ver en este caso qué es lo que hace el rival. Y a dobles para forzar, no sé, vamos a ver, porque está muy interesante este tipo de partidas, ¿eh? Nada, crítico doble, yo creo que así no era el crítico, o venderá. Ya que realmente pues tienen monedas para comprar, hay recompensas como el Dofus Ocre, que viene genial. A mí mientras me llegue para destilar Nipsa, creo que me va a servir. Mi equipo tiene un daño, yo creo que interesante, con Quentin, con el resto, así que realmente es esperar a que se acerque alguna figura, matársela y luego ya un poco más control de partida. Quita de ahí, pues le he puesto los tofus, pero bueno, yo creo que adiós tofus. Ahí van, los perdí, no podían sobrevivir a este ataque, pero bueno, hemos hecho que quita de ahí se acerque. Hemos hecho que quita de ahí se acerque de alguna manera. Y que podamos nosotros este turno atacarle con todo lo que tendremos. Llegará Arthur, llegarán todos a por quita de ahí quizás y podamos hacerle mucho daño. También es verdad que si avanza Cuervo Negro nos interesará más pronto ir a por Cuervo Negro que a por otro. Pero bueno, de momento ya habéis visto que ha comprado el Dofus Ocre. Se ha dado a... Nos quita el cuervo, muy bien. Va a sacarnos yo creo de cuervos a mansalva el cuervo, A ver qué hace, porque realmente os digo, cuenta con armadura, es muy fácil que nos haga muchísimo daño Cuervo Negro, puede mover hasta 7, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puede atacarnos a distancia, puede crear cuervos que nos ataquen, ellos sí que los podrá utilizar para atacar, nosotros luego lo bueno es que también vamos a poder, si se acerca mucho, atacarle con todo lo que tengamos. Realmente quizás Cuervo sea uno de esos personajes que más nos interesa quitarnos. La reina lo bueno es que mueve 4, entonces el alcance de 1 a 3 de tanto furo tenemos bastante elevado también, ¿vale? Podemos llegar a bastantes zonas. 1, 2, 3, dependiendo de dónde mueva yo creo que podemos cazarle o no cazarle. Realmente yo creo que incluso ahora Faeris es cuando más puede aprovecharse de él para lanzárnoslo y traernoslo cerca. ahí va Faeris, muy bien, para bloquearnos a Cuervo Negro. Pues nada, Faeris este turno que... O a Cuervo Negro o a Arturbine, ¿eh? Depende de lo que quiera hacer el rival realmente. Ya sabéis que cada vez que ataca se cura 2. Nos bloquea a Cuervo Negro, interesante.
Cuervo Negro va a tener que atacarle a él, así que realmente pues puedo colocar Tofu, atacar con la reina, volver hacia atrás, también es una buena estrategia. Y quitarme a un nivel 1, pero que realmente me va a dar la ventaja de que ya no me va a estar molestando, ya que realmente es un personaje que os digo que estorba mucho. Cuervo Negro, pues realmente, a ver, puedo ir a por él. Tiene solo 10 de vida, pero tiene armadura, es el problema. Con la reina sí que sería muy fácil, a lo mejor, pues, a ver, muevo 4, vengo hasta aquí. Usa ataque para quitar más 2, muy bien, el buff. Yo creo que va a ir a por Arthur en este caso, o a por Cuervo también, todo se ha dicho. Vamos a ver a por quién va, realmente, porque eso me interesa bastante. A por Arthur, muy bien, nos quita 2, nos pone un Cuervo. Y ahora el Cuervo nos va a atacar. En este caso, él ya nos puede atacar más, pero bueno, el Cuervo sí que nos puede atraer. En este caso, por ejemplo, incluso pues moverse de alguna manera para atraernos a algún personaje. Realmente ahí puede fastidiarnos bastante el Cuervo. Es muy peque, pero es lo que os digo. Cuenta con atraer y ahí es donde más daño puede hacernos realmente. Y puede fastidiar bastante, ya os lo digo, Con el tema de los Cuervos, pues a ver, yo puedo ahora sacar 2 Cuervos cada turno, pero realmente aunque saque 2 Cuervos, tengo que centrarme en atacar a Faerys. Faerys probablemente me toque dejármelo de lado por lo que estoy viendo, ¿vale? Yo creo que va a atacar a Arthur para movernoslo a Arthur uno hacia atrás. Nos hace 0 daños, muy bien, pero bueno. Está ahí Arthur listo. Arthur, puedo permitirme mover 3, usar luego Estiva. Puedo atacar con todo a Cuervo, pero es lo que os digo, realmente en un turno no voy a poder quitármelo de encima ni de coña. O sea, realmente, por el tema de la armadura, yo perforo armadura, sí, pero tendría que sacar crítico. Saco dobles, pues ya realmente, pues sin crítico yo creo que no me interesa mucho. Voy a centrarme en hacer daño realmente. Vamos a ver. O incluso simplemente pues sacar tofus molestos también viene muy bien. Tofus, ya os digo que en este caso me pueden venir genial. Así que nada, sacamos tofus. Venimos aquí, ¿vale? Para volver a curarnos en el próximo turno. Y con los tofus, pues bueno, a ver, lo primero que voy a hacer en este caso es rodear a Kita. ¿Vale? Simplemente para que tenga que sí o sí gastar su ataque fuerte de alguna manera en los tofus. Ya sé que no es muy original, pero es que realmente pues es una estrategia que tengo que hacerla sí o sí. Vamos a atacar de nuevo con picoteo. Ya he visto que de momento este es el primero que entra, crítico. Iba a decir que no entraba ya, pero me ha callado la boca el juego. Y bueno, vamos a venir aquí con otro tofu y otro que se apunta aquí a Kita de ahí, que está de fiesta, ahí rodeado de tofus, de una invocación, madre mía. Será por espacio, creo yo. Y bueno, ahora, a ver, tenemos que atacar sí o sí a nuestro amigo Cuervo. Pero bueno, a ver, tenemos un ataque que la hoja sombría, ¿vale? Pero realmente lo que nos interesa es atacar 2 veces con este ataque, ¿vale? Vamos a sacar un Cuervo aquí detrás. Vamos a poner Cuervos a mansalva, ¿vale? Yo se supone que ya he hecho el ataque. Ah, vale, iba a decir, ¿qué pasa? No me sale el Cuervo. Vale, muy bien, ya tenemos un Cuervo. A ver, vamos en este caso, pues, a volver a atacar. Vamos a ver. Este lo vamos a sacar por aquí. Y bueno, ya que estamos, vamos a comprar un estilo feca muy bonito que hay por aquí a Arthur Baren. ¿Para qué? Para que nos aguante Arthur lo que no está escrito. Realmente, por si acaso nos toca en un turno, pues hacer bastante daño, ¿vale? Con Cuervo Negro realmente me interesa quedarme, yo creo, aquí como baluarte, ya que voy a recibir cura. Así que nada, nos toca con los Cuervos, que tienen que atacar sí o sí a Faerys. Vamos a atacarle, le hacemos un daño, lo dejamos con 3 de vida, ¿vale? Vamos a atacarle con el otro Cuervo. Le hacemos 2 daños. Dejamos a Faerys con tan solo 1 de vida, así que Arthur ya sabemos a por quién va a ir primero. Y bueno, realmente ahora pues pasamos el turno. Faerys tiene que caer sí o sí, así que tenemos, recordad, 5 de movimiento. A ver, por el tema de debilitar un poco también a Cuervo Negro, voy a atacarle así. Le quito 2, perfecto. Y ahora realmente pues vengo aquí y atacamos a Faerys. A ver si nos lo quitamos con un perfor armadura bonito. Le hacemos 1, es suficiente, nos lo quitamos de encima. Vale, en este caso vamos a ver, por el tema de daños he calculado yo creo que más o menos bien, sí. Vamos a ver, dependiendo de lo que nos curemos, nos curamos 1, vale, nos lo dejamos a 7. 7, pues a ver, quita de ahí, que sea el primero que tiene en su turno. Su hechizo requiere línea de visión. 1, 2, 3, lo pararía aquí. 1, 2, 3, tal, tiene que quitarse a Octopus realmente. Así que nada, quita de ahí, no nos va a poder hacer daño. El que sí que no va a poder hacer daño, pero nos puede lanzar a... Vale, nos puede lanzar a la otra, así que realmente vamos a activar el estilo feca por si las moscas, para que nos aguante la vida. Vale. Lo siguiente con Quentin Flash, a ver, los Cuervos, recordad que tienen 2 de vida, ¿vale? No va a ser tan fácil quitárnoslos en este caso.
Pero bueno, realmente yo creo que puedo venir, puedo arriesgarme a venir aquí, atacar a ver lo que le quito a Cuervo Negro realmente. Probablemente os digo que salga dos, ya veréis, fail, fail y fail, seguro, ves, lo sabía. Me pasa siempre, me hago tres daños, le hago dos, porque salgo crítico, pero esto está más fallo siempre que otra cosa. Es lo que tiene Quentin Flash, me pasa siempre, o sea, ya realmente ya estoy más que acostumbrado. Da mucha rabia, pero es lo que os digo, no... Es algo contra lo que no puedo hacer yo nada, o sea, realmente con Quentin Flash ya no me mola mucho jugarlo por lo que me está pasando en todas las partidas, pero bueno. Nos curamos aquí uno y uno. Y bueno, terminamos el turno, dobles, el rival en este caso todavía sigue con una pequeña desventaja, pero ya os digo que la partida la tiene muy bien, yo creo, igualada. El tema, tenemos aquí pues que nos puede placar con la muñeca, nosotros podemos seguir haciendo daños con los cuervos, realmente ya nos hemos quitado a Faerys, que era muy molesto, ya os lo digo que me molesta bastante Faerys. Y bueno, quita de ahí realmente se ve la situación de que, a ver, por zona de cruz puede atacarme, pero realmente se va a quedar estático, así que tiene que quitarse a los Tofus más que otra cosa. Ahí vemos que se los quita, muy bien, y ahora yo creo que se va a apartar de ahí, le interesa apartarse de la batalla. Compra el estilo Ocra, se lo va a dar a Cuervo, muy bien, muy buena compra creo yo. Cuervo yo creo que este turno se va a ir a cargar a Quentin Flash, literalmente. O va a sacar, o esto va a ser una guerra de cuervos, que también lo he visto. Lo de la guerra de cuervos os lo comento porque hicimos una partida, esto es una anécdota pura y dura, hicimos una partida en la que habían cuervos negros a mansalva, ¿vale? O sea, teníamos cada uno, teníamos los tres, y fue un 6 contra 6, pero con los cuervos ahí moviendo todo el rato, que era un caos absoluto. Pero me hizo mucha gracia esa partida, Yo creo que va a atacar y se va a pirar. Dofus Ocre nos va a sacar dos cuervos para tener el 3. Saca cuervo. Nosotros, como hemos usado estiva, recordad que moveremos hasta 4 casillas, así que quizás, uy uy uy, que se acerca mucho cuervo negro, yo creo que va a usar luego la risa del cuervo para pirarse, la va a usar bien, va a usar el levantar vuelo, o sea, a pirar y ya está. Nos ataca a Quentin, nos saca otro cuervo, madre mía, Quentin con 2 de vida, Quentin ya no me lo veo, y ahora yo creo que se va a pirar, muy bien. Arthur sigue llegando, ¿vale? Arthur recordad que mueve 4, así que está con 6 de vida, pues con un crítico tiene armadura, es el problema, tendríamos que comprar una recompensa quizás que valiera para que Arthur quitara daño. En este caso no la hay, tenemos un estilo de rana interesante, pero tampoco es una cosa que nos vaya a determinar mucho, ¿eh? ¿Qué manía tiene? O sea, tengo un estilo fake activo, no sé por qué me está atacando, pero bueno. Bueno, el tema es que quería bloquearme la línea de visión, cosa que sí que ha conseguido con los cuervos, y ahora sí con este me ataca a cuervo negro, muy bien, que tampoco me lo puede atraer, así que realmente yo creo que ahora con Arthur y con cuervo pues puedo centrarme en ir a por cuervo negro, realmente se ha quedado con 6 de vida, es muy fácil el ir a por él. Nos quita 0 a Quentin Flash, nos intenta bloquear un poco el paso de Arthur realmente, pero bueno. Con cuervo nosotros tened en cuenta que ahora tenemos 3 de movimiento, no tenemos los 4 que tendríamos de normal. Problema, este cuervo aquí nos va a fastidiar bastante, ¿eh? Así que nuestro cuervo quizás tenga que enfrentarse a otro cuervo. Pero bueno, vamos a ver un poco porque realmente es lo que os digo, sacar los dos cuervos le vamos a poder hacer daño. Con Arthur Vine realmente pues tendremos que apartar a un cuervo quizás. Pero bueno, le vamos a dar el crítico a Arthur, eso sí que lo tengo más claro que el agua, lo otro nos va a dar un poco igual. Nos ha puesto aquí para bloquearnos, muy bien hecho, eso sí que me ha gustado bastante, lo de la bloqueadora nos fastidia la estrategia que teníamos hecha. Así que nada, lo que vamos a hacer en este caso, tenemos crítico, vamos a usar tanto Fu. Vamos a quitar esto de cuervos, vamos a limpiarlo. Primer cuervo le hacemos un daño, y bueno, realmente ahora pues voy a atacar al otro por probar. Le hacemos dos, por lo menos quitamos uno de los cuervos, conseguimos una moneda, perfecto. Y bueno, realmente ahora pues vamos a venir una casilla, bueno, no va a llegar este turno desde aquí, así que podemos permitirnos esto. Vamos a ver qué hay para comprar realmente, no hay nada que nos pueda interesar del todo. Está la bloqueadora, me la puedo jugar, realmente es complicado, no tengo esquiva, ella tiene placaje, vamos a intentarlo, yo creo que nos placará, nos placó. Pues nada, teníamos que haber atacado e invocar cuervo, pero bueno, ahí he fallado yo. Quería intentar quitármelo de una manera muy fácil, pero no ha sido posible. Pero bueno, tenemos aquí
a uno de los cuervos, así que yo creo que con el cuervo y Arthur Vine, con un poco de suerte, por lo menos podremos debilitarlos. Recordad que como tiene, a ver, tiene armadura, pues está complicado, ¿vale? En ese sentido, pero bueno, hay que intentar, yo creo que tenemos aquí los dos cuervos, no es uno, sino que son dos. Yo creo que uno, dos, tres, cuatro, con este atraemos. Yo creo que así sí que podemos más o menos más facilidad para quitarnos a Cuervo Negro, pero bueno. Vamos a ver, de momento, pues eso, lo hemos dejado yo creo que tocado, ¿vale? Lo hemos dejado con 4 de vida. Y ahora Arthur, pues tiene que sacar críticos, realmente. El tema de los críticos, es lo que os digo, me puede trolear mucho, porque me pasa constantemente. O sea, no es una cosa que sea un caso aislado, sino que me trolea muchísimo. Pero bueno, de momento el primero lo sacamos, muy bien. Vamos a ver si con el segundo ya nos coronamos. Y ahí va... No, no va, ahí no va. Pero bueno, vamos a volver a atacar. Perforamos armadura, todavía se lo puede parar y sobrevivir, ¿eh? Vale, menos mal, por lo menos nos hemos quitado a Cuervo Negro. Nos hemos quitado uno de esos personajes tan duros de este juego. Me encanta Cuervo Negro, pero bueno, ganamos la partida. Y ya está, Cuervo Negro contra Cuervo Negro. Primera partida de Dark Heroes. Épico, me ha gustado mucho. Un enfrentamiento, una batalla yo creo que muy interesante, porque ha sido dos equipos muy interesantes. Me ha gustado mucho el equipo del rival y bueno, esperamos que os haya gustado este gameplay. Ya sabéis que podéis comentar aquí abajo, darle a like si os ha gustado, suscribiros al canal y sobre todo nos vemos en futuros gameplays, amigos. ¡Un saludo!